Bienvenido, Horacio. Bienvenido, Horacio. Querido Martín, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. No. Espero que me escuchen bien y me vean bien. Te veo perfecto. Sí, sí, perfecto. Lo hemos invitado a Horacio porque es el único que hasta ahora, en mi inquietud de lo que se dice por ahí, de que se cae un final feo para el gobierno, Horacio piensa que va a durar 4 años. Entonces dije, lo voy a llamar a Horacio para que me dé su mirada, porque la verdad que tengo mucho respeto por Horacio Robelli y me interesa muchísimo su mirada. Martín, muchas gracias. Vos sabés que mucho más te respeto a vos, te considero un grande de verdad, una persona muy honesta. Grande de verdad. Fui director de Telam, o sea que sabés que la... No, grande como partón, es el respeto que te tengo. Mira, no quiero ser con Telam, ¿no? Menos que eso, pero lo que creo que no se logra comprender es el poder económico que está detrás de Javier Milei. Javier Milei es un bufón, un payaso, aparte que tiene problemas psicológicos evidentes, fosforescente, a 3 cuadras te das cuenta que tiene problemas psicológicos graves, pero independientemente de todo lo que es su persona, no es el que administra el gobierno. El que administra el gobierno es el tándem que vienen de Manhattan, que tiene una consultoría que se llama Anker Latinoamérica, que es Luis Andrés Toto Caputo y Santiago Bausili, y todo su equipo, todos ellos, Vladimir Warnick, que es el vicepresidente del Banco Central, José Luis Deza, que nació en... hijo de chileno, nació en la Embajada Chilena Argentina en 1974, porque el padre agregado comercial de la Embajada Chilena en el gobierno de Pinochet. Fueron, ellos le dicen momios, fueron reaccionarios toda su vida, son gorilas, genéticamente gorilas, como diríamos nosotros. Ellos se dicen momios. Bueno, estos momios, todos viven en Manhattan, todos tienen terribles mansiones en las afueras de Nueva York, y trabajan en los... Anker tiene su domicilio en Manhattan. Todos hablan perfectamente inglés y todos tienen como patrón a los grandes capitales de Manhattan, los más grandes, empezando por BlackRock, Vanguard, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Grand Mercy, Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Tomás Massa. Todos estos son el capital financiero Manhattan. Así como la época de 1824, Rivadavia y después Mitre, se subordinaban a Londres. Londres era la capital financiera y comercial del mundo poshispano. Recordemos que en 1824 el gran Simón Bolívar llama al Congreso Anfitriónico en lo que hoy es la ciudad de Panamá, donde iban todos los países que se habían liberado del yugo español. Fue después de la batalla de Ayacucho del 6 de agosto de 1824, en que las tropas comandadas por Sucre, vencieron al Imperio Español. No fue Argentina. Rivadavia, Inglaterra, no permitió que Argentina viajara, y en ese año Argentina se endeudó con la Baring Brothers en 1.000.000 de libras eternas, que terminó pagando Perón, en el gobierno de Perón. Y después lo mismo hizo Mitre. Mitre atacó al Paraguay, atacó un país hermano, atacó al Paraguay en la guerra, en la mal llamada Guerra de la Triple Alianza, en realidad ya debería llamarse la Guerra de la Triple Infamia, y se endeudó por 2.500.000 de libras esterlinas. O sea, la deuda fue siempre el mecanismo perverso de dominación que tuvo Inglaterra. Ahora lo hacen los capitales, por supuesto, Estados Unidos, donde deja de... porque esos capitales tienen clara influencia en Estados Unidos. Para medir lo que te estoy diciendo, yo te diría datos del Banco Mundial del año 2023. Según el Banco Mundial, esto es discutido porque ellos toman PBI nominal, pero según el Banco Mundial, el mayor producto bruto interno de la Tierra es Estados Unidos, con 26 billones. Segundo sería China, con 22 billones. Dato del Banco Mundial del año pasado. El tercero, si fuera un país, sería BlackRock. BlackRock administra 10,3 billones. 10,3 billones de dólares. 22, 23 veces lo que produce la Argentina por año. La Argentina tiene un PBI el año pasado, este año vamos a caer, de 480.000 millones de dólares. Ellos administran 10,3 billones de dólares. ¿Qué es lo que dice Larry Fink, que es su CEO? Que él solamente tiene el 0,7%, ni siquiera el 1%, el 0,7% de lo que administra. Es como una administración de consorcio, es plata de otro. Por eso tiene que gastar rendimientos de donde tiene la plata. Cuando vos ves donde tiene la plata, tiene más de 2.000 millones de datos de febrero. Pero fue más o menos lo mismo en agosto del 2020, el 31 de agosto del 2020, que presentaron
título de deuda externa argentina por más de 2.000 millones de dólares. Tiene más de 2.000 millones de dólares. 2.000 es el mayor acreedor privado. Por supuesto, los otros grupos también tienen. El más grande es Black. Se hicieron deuda acá. Fíjate el manejo que hicieron. Los tres que estamos acá, que nos estamos viendo, los tres lo hemos vivido desgraciadamente. El golpe militar de 1976 con todas las secuelas. Yo vengo del radicalismo y tuve que pertenecer a familiares porque tengo dos primos desaparecidos, aparte compañeros de estudios, amigos. En mi provincia, en Tucumán, el presidente del partido era otro partido radical, don Ángel Gerardo Pizarello. Lo fueron a buscar a la casa el 24 de marzo del 76 y apareció porque Balbín, que tenía muy buena relación con la dictadura, Balbín le pidió para no tener el sufrimiento de... Porque tengo dos primos desaparecidos y sé lo que significa para las madres. Para no tener ese sufrimiento, pidió que apareciera el cadáver de ese gran radical, de esa gran persona que fue don Ángel Gerardo Pizarello, y apareció tirado el 1 de julio del 76 en una plaza en Santiago del Estero con 7 brazos en el cuerpo y la boca cosida con alambre. Bueno, ¿por qué cuento toda esta historia? Porque mientras se hacía este genocidio sobre nuestra población, aplicaron un plan que sistemáticamente igual que 3 medidas tomaron. Ellos tenían el ejército detrás. Ahora tienen la población embrutecida que no piensa por sí misma. Una población embrutecida que no piensa por sí misma y que no tiene líderes ni referentes populares. En 1976 necesitaron del ejército. Usaron al ejército, a la marina, a las fuerzas armadas, a la aeronáutica para reprimir a nuestro propio pueblo. El plan es el mismo. Primero, la tablita de Martínez Dios es la misma que está haciendo ahora este crowning peak de devaluación del 2%. Y que la inflación sea mayor y que la tasa de interés sea mayor, es lo mismo que hizo Martínez Dios. Lo mismo. La tablita de Martínez Dios es lo mismo que es el crowning peak hasta acá, y ahora vamos a encontrar eso. Lo segundo que hicieron fue bajar los aranceles. Fíjate que estos muchachos bajan fuertemente los aranceles en octubre. Le bajaron los aranceles a los neumáticos, bicicletas, motos, caño de acero, caño de cobre, línea blanca, ventiladores, aire acondicionado. Y ahora a partir del 1 de diciembre le bajan los aranceles a los productos textiles, no al hilado, sino a la confección, al producto terminado textil, y le bajan los aranceles a los productos electrónicos. Es lo mismo que hizo Martínez Dios. O sea, ¿por qué? Porque en el caso de Martínez Dios quería desindustrializar, porque lo que quería hacer, el enemigo no estaba, los trabajadores. Nosotros tres que estamos viéndonos, conocíamos, Ica Renault en Santa Isabel, en Córdoba, tenía 10.000 trabajadores, Fiat Concord, 10.000 trabajadores, Ford Pacheco, 6.000 trabajadores. Yo trabajaba en Molino Río de la Plata, teníamos 5.000 trabajadores, éramos muchos los trabajadores. Y nunca me olvido, que lo escribe María Suárez en su libro El burgués maldito sobre Helbert, que cuando viene Jean Petra, que es un sociólogo norteamericano, por primera vez a la Argentina, en 1969, claro, él creía que éramos indios de arco y flecha. Cuando ve la capacidad industrial que teníamos, recorrer que hacíamos locomotoras. Yo soy el tapi viejo. En los talleres de tapico se hacían las locomotoras, se hacía todo el remado. Hacíamos aviones, los famosos pulqui. Teníamos nuestra propia línea estatal de automóvil que la creó Perón y que esto después la destruyeron. Pero después tenemos grandes fábricas automotrices, las que estamos nombrando. A fines de la década del 50, con Frondizi, vinieron a instalarse acá. Fiat, Peugeot, Porsche, antes importábamos, pero ahora producían acá. Entonces teníamos una gran capacidad industrial. Y como ellos veían que lo que dice Jean Petra a Elvio Coelho, presidente de la Unión Industrial Argentina en 1961, le dicen, ustedes son un país que tiene una gran capacidad industrial, una mano de obra disciplinada, capacitada. ¿Por qué no se dedican a ser un país industrial? La respuesta de Elvio Coelho fue la que pasó. No, porque son trabajadores, son conscientes de la importancia que tiene el proceso productivo en la Argentina. Nos pueden dar la batalla y la pueden ganar. Esto dice Elvio Coelho. Elvio Coelho le dice esto a Jean Petra. Y es lo que hicieron. Por eso necesitaron la dictadura y por eso necesitaron el plan de Martínez Dios. Porque el peronismo lo refleja mejor que nadie. La Argentina crecía en base a una alianza social entre los empresarios nacionales, que lo había. Había una burguesía nacional. Helbert fue el mejor... fue el mejor representante de esa burguesía nacional. No creo equivocarme, el mejor representante de la burguesía nacional. O sea que Helbert nació en Polonia, a los 13 años se fue a Catamarca, pero desarrolló todo su espíritu empresario en mi provincia. En Tucumán, a los 18 años, en el mismo libro de María Suárez lo muestra un Helbert delgadito, 18 años vendiendo corbatas en la Plaza Independencia, que es la plaza que está frente a la Casa de Gobierno, la Catedral, el Banco Nación, en mi provincia. Bueno, este hecho que estoy contando demuestra la importancia de esa burguesía nacional. La alianza entre la burguesía nacional y los trabajadores
fue el peronismo. El peronismo es eso, fue una gran capacidad de producción para el mercado interno. Lo primero era abastecer el mercado interno. Y ahí viene la tercera que quiero contar ahora. ¿Cuál es el tercer componente? Todo orientado hacia el exterior. Importemos todo y exportemos lo que podamos, pero acá no se produce nada. ¿Por qué? Porque ese es el RIGI. En la ley 27.742, que 134 diputados y 38 senadores aprobaron, la ley 27.742, tiene adentro el caballo de Troya, que es el RIGI, este régimen de incentivo de las grandes inversiones, que tiene condiciones que son infames. Ni a los países africanos se lo impusieron. Estaría a aplicar por 30 años. No tiene obligación de abastecer al mercado interno. Al quinto año ya no tiene obligación de liquidar los dólares en el país, pueden liquidar los dólares afuera. Tienen prioridad en el uso de los recursos naturales, el agua. Vos sabés mejor que yo que el IBEN, que ahora se fusionó con Alken y a su vez queda una tercera empresa, Liven, que es la empresa norteamericana, secó un río en el salar de hombre muerto en Catamarca, utilizando el agua para extraer la sal del litio de las sales. O sea, está usando, lo mismo podría decirte, bajo la lumbrera de Glencore, contaminó el agua, el aire, la tierra, todo, todo sacando en bajo la lumbrera, lo llama establecimiento de agua de nicho, sacando oro y cobre, y todo por declaración jurada. Entonces, cuando vos te encontrás con este avance del capital, el silencio cobarde de la mayoría de los dirigentes políticos, sociales y gremiales, de la mayoría de los dirigentes políticos. Yo me acuerdo claramente en 1982, plena dictadura militar, Saúl Agualdín, la Secretaría de Brasil, hizo un paro general a los militares. Tuvieron que inventar lo de Malvinas para poder frenar la resistencia de los trabajadores a una dictadura sangrienta. Acá ha bajado muchísimo el nivel de conciencia. Entonces, el nivel de conciencia acepta todo. Pues, para mí a la bandera de Israel lo aplauden. Va a las Naciones Unidas a hacer un papelón. Yo tengo, por parte materna, tengo sangre india porque mi abuelo era colla, era aymara. Entonces, vos sabés bien que todos los que vivimos en este país tenemos sangres indígenas, en las venas o en las manos. Y este idiota diciendo que se oponía a los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque acá mataron a todos los indios en la Pampa, pero en el norte nuestro, mi abuelo y todos sobrevivieron. Vivimos sobrino del Tinguanacu, porque no sabían que la sal servía para algo, no tenían ni idea. Entonces estaban ahí arriba, no bromaban, no bajaban, déjalo vivir, total. No, lo que podían diezmar eran lo que a ellos les interesaba, la carne y el trigo. Sobrevivimos hasta ahí, o sobrevivieron mis ancestros hasta ahí. Ahora ya no sé si van a poder sobrevivir. Y este idiota, este enfermo, este servil, dice: no, hay que oponerse. Y después incluso fue el único país que se opuso a la violencia hacia las mujeres y las niñas, para demostrar el grado de enfermedad que tiene y el grado de crueldad mental que tiene. Poner un enfermo como este, que encima le cae simpático a un sector de la población. De hecho, lo votó en el balotaje, de los que fueron al balotaje, lo votó el 56%. O sea que estamos hablando de un personaje ridículo, por no decir otra palabra, no me queda otra palabra que sea ridículo, patético, dirían los norteamericanos. Patético, pero crees funciona y servir. Hoy, Milei fue, en su comienzo, fue amparado por el grupo Ornitian, que era dueño de Canal América, y aparecía en un, puedo decir, me deja Martín decir el programa en que apareció Milei, y que después siguió yendo el programa ese. No es publicidad a favor, es en contra, en todo caso. ¿Puedo decirla? Claro. En Animales Sueltos, con Fantino, de Canal América, ahí empezó, claro, vi un bufón ridículo, diciendo, hablando mal del Papa, hablando mal de todo el mundo. En un país que se venía degradando a pedazos, como en el macrismo, y después con Alberto Fernández, que no hizo nada, un inútil, no investigó ni siquiera la deuda, no investigó la deuda que dejó Macri. Y sin embargo, este payaso empieza a tener prácticamente, ahora no les atiende el teléfono, ni a Urnaquián, ni a Roca, ni a Macri, a ninguno de los grupos locales que lo fomentaron, directo o indirectamente lo preguntaron, que le pusieron plata a la campaña. Roca fue el que más plata le puso para la campaña. Hoy no le atendió el teléfono. ¿Por qué? Porque ella se pasó de perro escopeta. Él cree que su jefe en lo económico es Elon Musk. Y en lo político es Mark Stanley, que es el embajador. El jefe político de Milei hoy se llama Mark Stanley. Y a su vez Mark Stanley le responde a Anthony Blinken, que es el canciller de esa época. Anthony Blinken ya lo dijo. Donald Trump lo va a reemplazar como canciller, como secretario de Estado, Marco, sin ese, Marco Rubio. Marco Rubio, que es un hijo de la gusanera cubana. Son cubanos que se fueron huyendo de Fidel Castro a Miami, y este es hijo de esos hijos. Y es el que va a ser el nuevo. ¿Se da cuenta el desastre que va a ser esto? La diferencia va a ser con los países de la región. Bueno,
Sin embargo, él no tiene límite popular, porque el pueblo no toma conciencia de lo que te estoy contando. No toma conciencia, nuestro pueblo está embrutecido, idiotizado, y cree que todo lo mismo. Cuando vos ves esta situación de en contra de las Malvinas, en contra del heroísmo de los soldados que fueron a pelear a los 18 años defendiendo nuestra tierra, a favor de los ingleses, cuando lo ves tomando posiciones siempre a favor de Estados Unidos en las Naciones Unidas, cuando lo ves apoyando al genocida de Israel, ofendiéndose porque dicen que el primer ministro israelí, que es verdad, y el general israelí son genocidas porque le tiran a la población civil. Ya mataron, en esa época, en la condena, habían matado 44.000 personas, la mayoría mujeres y niños, 44.000 personas. Y este enfermo apoyándolo a Israel, cuando ves todo eso, decís, ¿cómo puede ser que el pueblo no reaccione? ¿Cómo puede ser que ningún dirigente político sindical de verdad reaccione ante él? Y esto es lo que nos está pasando. Por eso yo temo que esté los 4 años y temo que van a seguir. Porque a diferencia de Martínez de Hoz, a diferencia de Alfonsín, yo vengo del radicalismo, trabajé con Grimponte. Alguna vez fui joven, tenía 32, 33 años, trabajé con don Bernardo Grimponte. Y don Bernardo tenía claro que había que desconocer la deuda generada por Cavallo por los seguros de carne. Era una deuda que era del sector privado, que Cavallo, estando 49 días como presidente del Banco Central, le transfirió al Estado argentino. Don Bernardo Grimpon estaba ajeno a esto. No era tan grande, era el 25 y la pelea que voy a contar fue el 18 de febrero de 1985. Y él era el 25, y era de septiembre, o sea que tenía 59 años. Pero tenía presión alta, la misma que tengo yo ahora, 71. Presión alta, era hipertenso. Como soy yo, hipertenso. Cualquier cosa te sale a la cadena, no hay cómo reaccionar, porque por más que uno tome la medicación y todo, la presión se te escapa. A él le pasó lo mismo, lo fue a ver Joaquín Ferrán, que era Luis Cubedú de esa época, o sea, el representante del Fondo Monetario Internacional de Argentina, un catalán mercenario trabajando para el Fondo Monetario Internacional, y le exigió en el despacho de él que reconociera toda la deuda. El ruso, como le decían los amigos, yo le decía al ruso, me pega una piña, pero el ruso, como le decían que los amigos que lo conocieron, que era Crucecita, Avellaneda, hincha fanático independiente, repetía hasta el cansancio esa famosa delantera independiente del 50, que fue la delantera de la selección nacional. El ruso, como le decían los amigos, se le saltaron los tapones y lo echó a los gritos a la oficina el 18 de febrero a Joaquín Ferrán. Que él iba a reconocer unos títulos firmados por nadie, porque estaban firmados por Cavallo, como presidente del Banco Central, como Danilo Pastore, como ministro de Economía, después lo reemplaza Julio González del Solar en el Banco Central, y Jorge Hueve, que era el gerente financiero del Grupo Brida, de los Bulgaroni, como ministro de Economía, firmados por 4 funcionarios nombrados por 4 dictadores, los comandantes de jefe, las 3 fuerzas, y Viñone, que fue el último general que ocupó la presidencia de la Nación de facto en la Argentina. Bueno, dijo, yo no voy a reconocer los pueblos, son firmados por nadie, y lo sacó los gritos. Diciéndole esto, diciéndole en la cara esto, que no iba a permitir que el país tome esa deuda firmada por nadie. Mirá lo grandeza. ¿Qué hizo Alfonsín el otro día? Lo llamó a comer a Olivos y le pidió la renuncia. Le pidió la renuncia. Nosotros lo hemos contado con Néstor Retivo en un librito que se llama... pasar el comercial, me deja Martín... Claro, claro. Es un librito que publicaba Pepe Nun en Clave Intelectual, que es para los... En esa época había kiosco, revista, todo. Entonces metimos ese librito donde contamos este episodio, donde contamos que Alfonsín eran dos independientes íntimos amigos. Él venía de Chacomú muchas veces a ver Independiente en esa época. No me quiero pelear con ningún independiente, pero tenía un equipazo, jugaba Chini, grandes jugadores de fútbol. Antes habían tenido a Saboya, a Mario Rodríguez, a Mura, bueno, grandes equipos que tuvo Independiente. Ellos lo iban a ver, entonces Bernau. Venían de bus a verlo. En la época... ¿Qué? Bernau. ¿Qué me decía Martín? Bernau, el loco Bernau. Bernau, Mura, Suárez, Mario Rodríguez y Saboy. Sí, bueno, señor. Esos equipazos que tuve Independiente. Yo soy negro, soy de Boca, y en mi provincia soy de San Martín de Tucumán. Pero uno veíamos la revista, no teníamos ni televisión, pero veíamos la revista y veíamos esos equipos. Como tampoco vi un equipo... Déjame quedar bien con los hinchas Racing. Ese equipo que era un seleccionado de Racing en el 61, Negri, Anido y Mesía, Blanco, Peani, Sachi, Corbata, Pizuti, Mancilla, Sosa y Belén. Eso lo sé por la figurita y por los medios que teníamos nosotros, que era, puedo decir también la marca del periódico, claro, que leíamos, el gráfico. Leíamos, claro, el gráfico, de claro, en una provincia vos te seguís el fútbol por la radio, si lo habré sufrido a San Felipe, decía, gol de quién, San Felipe, la... nos llenó de goles, después lo comprobó, que nos hizo un gol al arco iris. Bueno, pero volvamos a lo nuestro.
Lo que te quiero decir es que don Bernardo Green pone a Alfonsín, le pide la renuncia. ¿Y qué hace? Alfonsín acepta toda la deuda sin poder pagarla. En ese época no teníamos ni soja ni petróleo. No la podía pagar. Es más, no podía pagar ni siquiera la mitad de los intereses, porque encima Estados Unidos subió la tasa de interés, estaba Reagan, y ellos con el Reagan Economics subieron la tasa de interés por el super dólar, y no podíamos pagarle ni siquiera la mitad de los intereses de esa deuda. Sin embargo, Alfonsín, un gran ignorante, y conducido por estos grupos locales que habían pasado la deuda, estamos hablando de Precompán, de Fortabá, de los Macri, de los Termequian, de los Roca, todos estos tenían deuda y le pasaron al Estado en los seguros de cambio, aceptó otra deuda y no la pudo pagar. Ahora es distinto. Ahora sí la pueden pagar. ¿Por qué? Porque Argentina tiene reservas de petróleo inconmensurables. No solamente la que tienen en Vaca Muerta, que sea por sí. Se calcula que este año vamos a tener un superávit comercial de 15.000, 16.000 millones de dólares, porque está la Argentina exportando por 12.000 millones de dólares de petróleo. Exportó más petróleo que Ecuador, que es un país petrolero. Cuando nosotros éramos chicos, cuando nosotros tres éramos chicos, Frondizi nos decía, Argentina es un país petrolero, es un país con petróleo. Y hay que aprovechar este petróleo porque la tecnología puede cambiar. Por supuesto, se equivocó en todo. La tecnología no se cambió, se sigue demandando petróleo. Habrá autos eléctricos, se sigue demandando más autos, más petróleo, más combustible. El petróleo valiosísimo, mantiene su precio. Y la Argentina es tiene una gran reserva de petróleo. En Vaca Muerta, en Palermo Aite y en la Antártida. Los rusos, lo publicaron en la revista de los BRIC que tienen ellos, los rusos que por el tratado de 1959 tienen derecho a hacer estudios en la Antártida. La Antártida, al revés que el Polo Norte, que el Polo Norte es agua salada congelada, la Antártida es un continente, es el sexto continente. Es tierra, ahí tenemos la mayor reserva de agua dulce, que son los hielos que están arriba de la tierra, del continente antártico y abajo. Lo que es lógico, porque los animales también se mueren y los marítimos también se mueren. Si hay grandes dinosaurios, también había grandes ballenas. Tenemos una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, lo demostraron los rusos. Por eso guardan cobarde silencio. Ellos quieren quedarse. Horacio, la Argentina tiene. Sí. No, te escucho fascinado. Te voy a seguir llamando porque sos alguien que vale la pena explotar. Y no, lo que dice además es totalmente cierto. Yo estaba en las elecciones Perón-Balbín. Y estaba con el camión de exteriores en la Casa Radical. Viene Balbín y me dice, pibe, ¿cuándo largamos? Le digo, doctor, eso me lo dice usted. Yo estoy acá para hacer la transmisión por el canal, por el noticiero. Y se quedó charlando conmigo. Dice, no, todavía no, porque falta llegar gente. Y de golpe venían entrando Grispún, Concepción y los muchachos de la coordinadora. Y entonces me dice, mira, pibe, ahí vienen. Los zurditos con Alfonsín y los judíos. Oh, durísimo. Durísimo. Duro. Yo dije, por duro, Dios, ¿cómo los quiere? No, bueno, quiero decirte esto, Horacio. Muy bueno el informe que diste, excelente. Y sé que si te dejo vas a seguir una hora más. Tenemos dos compromisos que hacer antes de las 15. Te pido que aceptes mi agradecimiento ahora y que te comprometas y que no se pierda a que te vuelva a hinchar, porque ya con esto voy a hacerme un colchón por lo menos. Querido Martín, vos sabés el respeto que te tengo, contá conmigo siempre. Yo siempre te pedí ir a tu programa cuando vos quieras, puedo ir personalmente, lo que quieras vos puedo hacer. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, ya te vamos a volver a molestar.